Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Este día vamos a iniciar la clase número 9. Ya solo nos haría falta una clase para poder finalizar sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Recordarles que ustedes deben de ir realizando las actividades que se encuentran dentro del aula virtual y además de eso realizar el examen de medio curso. Ahora, con ustedes se va ya una estadística de el porcentaje que van ganando dentro del aula virtual para cada una de las secciones. Invitar a cada uno de ustedes a que pueda ir participando y que no se vaya acumulando las secciones y al final no puedan salir con el porcentaje en este caso establecido. También pedirles que es de favor que deben de conectarse todos los días a las clases. Sé que de repente después ustedes, cuando no se conectan, visualizan, pero por eso hago la atenta invitación a que traten la manera de poderse conectar todos los días a lo que sería nuestra sesión. Este día, miren, tenemos un tema que para ustedes es de suma importancia que quede claro la forma de poder utilizar la función índice y por qué les hago referencia a que debe de quedarle claro. Esa función la van a ver ahorita solita, o sea, cómo se hace dentro de una hoja de cálculo poder obtener un resultado, el cual lo que va a hacer es devolvernos sobre el rango o los rangos seleccionados, el resultado que nosotros queremos de esa celda. Pero en Excel avanzado, ustedes lo van a ver anidado con otras funciones. Y entonces debe de quedar claro para que cuando ustedes lo miren anidado con otra función, ustedes sepan qué está haciendo en esa sintaxis la función índice. Entonces, esa función tiene dos formas en las cuales podemos trabajarla. Podemos trabajarla como matriz y podemos trabajarla como referencia. Hoy vamos a ver las dos formas. Y es acá, miren, donde vamos a iniciar. Buenas noches, Neri, donde vamos a iniciar una parte que es importante. Desde que iniciamos Excel Intermedio, les dije que el cerrar los paréntesis iba a ser para ustedes una obligación, aunque lo estuviéramos trabajando de una forma básica, siempre trato de cerrar el paréntesis porque en esta función, cuando nosotros lo hacemos de una forma de referencia, si no cerramos un paréntesis adecuado, la función nos va a tirar un error. Entonces, vamos a realizar el ejercicio cuando nos tira el error. Y es un error que al final Excel nos va a dar siempre el resultado, pero nos va a tirar como una advertencia, donde nos dice que no hemos trabajado la función correctamente, que él va a tratar de arreglarla. Y que aún así nos va a dar en este caso lo que es el resultado. Entonces, importante que les quede claro cómo poder trabajar de las dos formas. Traigo este día tres ejercicios. Espero que nos alcance el tiempo para poder en este caso finalizar con él. Paso nuevamente. Tengo como siempre el foro de discusión para cada uno de los días. Hoy nos toca el foro de discusión número 9. La pregunta de este día dice, ¿cuáles serían las dos formas de poder utilizar la función índice en Excel? Esa es la pregunta de este día. ¿Cuáles serían las dos formas de poder utilizar la función índice en Excel? Ahora sí, paso a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o poderme contestar por el chat. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Evelyn Viera Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, muy amable, gracias. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin, muy amable. Francisca Margarita Medina. José Lino Larios. Gracias, José. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León.
Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, gracias Leslie. Lady de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente, maestra. Gracias, muy amable. Jennifer Arelí Cárcamo. Muy amable, gracias, Jennifer. Muy bien. Me hace falta uno. ¿Quién se ha conectado ahorita? Alguien me hacía falta y alguien me dicho presente. Muy bien, como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Este tema que es de suma importancia que ustedes puedan ver las formas o las dos formas en las cuales podemos trabajar. Vamos a explicar y desarrollar tres ejercicios de este día y al final recordarles que tenemos nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de la función índice cuando necesiten encontrar elementos de una base, en este caso de datos. Cuando nosotros utilizamos la función índice, yo quiero que ustedes vayan reconociendo las diferentes formas en las cuales Excel nos presenta lo que sería la sintaxis a poder utilizar. Creo que en la medida que hemos venido trabajando ya funciones en este curso, se han dado cuenta ustedes que es muy fácil poder identificar, según en este caso, los elementos de comentario que nos da para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Pero fíjense acá, miren, dice que la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Quiere decir que nosotros seguimos contando el número de columnas y el número de filas que representa esa tabla para donde nosotros queremos obtener el resultado y aún así, dentro de esta función, no solamente puedo tener una tabla de referencia, sino que puedo tener más de una tabla de referencia para encontrar ese resultado que nosotros queremos. Dice acá, miren que hay dos formas de utilizar la función índice. Si desea devolver el valor de una celda especificada o de una matriz de celda, consulte la forma de matriz o también llamada matricial. Y dos, si desea devolver una referencia, y esta palabra es importante que ustedes reconozcan en la función índice, que referencia hace una especificación a más de una matriz a la cual nosotros vamos a seleccionar. Entonces dice acá, miren, si desea una referencia a la celda especificada, consulte la forma de referencia.
la cual lo que está diciendo acá es que vamos a hacer referencia a la matriz. Nuevamente les vuelvo a repetir, según el orden que nosotros coloquemos, así va a ser el orden de las matrices en cómo Excel las va a enumerar. Nosotros tenemos, si por ejemplo hago la primera selección, Excel va a comprender que esa es la primera matriz. Si yo llegara a seleccionar otro rango, quiere decir que Excel va a comprender que esa es la matriz número 2. Y si llegara a seleccionar una tercera matriz, entonces Excel va a comprender que esa sería la tercera matriz. Y es así como nosotros la vamos a enumerar dentro de lo que sería la sintaxis. Ahora bien, miren, dice que si el índice, cuando nosotros trabajamos índice de referencia, lo que va a hacer es que va a devolver la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, ¿se recuerdan que yo les dije que esta palabra en Excel básico, les dije esta palabra la van a estar oyendo de ahora en adelante siempre, porque son como palabras técnicas que se deben de utilizar del vocabulario cuando estamos trabajando en Excel? Y ya la palabra no adyacente ustedes reconocen muy bien a lo que se refiere. O sea que vamos a ir seleccionando no de una sola vez los rangos, sino que voy a seleccionar el primero, después debo de seleccionar el segundo, si tengo una tercera tabla voy a seleccionar la tercera, si tengo una cuarta tabla debo de seleccionar la cuarta, y así hasta obtener el resultado que quiero. Y ahora en este caso la sintaxis es, miren, referencia de número de fila, número de columna y número en este caso de área. ¿Cuándo vamos a utilizar el número de área? Lo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos más de una matriz a la cual nosotros vamos a seleccionar. Ahora bien, mire, dice que el formulario de referencia de la función índice tiene los siguientes argumentos. Referencia, esa debe de ser obligatoria. Dice que es una referencia o uno o varios rangos, en este caso de celda. Si va a describir un rango no adyacente para la referencia, escriba la referencia entre paréntesis. Si cada área de referencia contiene solo una fila o una columna respectivamente, es opcional. Por ejemplo, use índice de referencia de número de columna para un argumento de referencia con una sola fila. Quiere decir que va a ser opcional cuando nosotros utilicemos la referencia que conlleva a la información que se encuentra en una sola fila. Solo allí no vamos a colocar el número de columna que corresponda, porque Excel automáticamente va a saber a dónde va a ir a buscar. Dice que la fila o el número siempre, siempre va a ser obligatorio, porque dice que es el número de la fila en el argumento de referencia desde la que se devolverá una referencia. Y cuando estamos hablando del número de columna, ese sí dice que es opcional, por lo que les acabo de mencionar, es el número de la columna en el argumento de referencia desde la que se devolverá una referencia. Y el área de número, en este caso, igualmente nos dice que es opcional. Selecciona un rango de referencia del que se devolverá, en este caso, la intersección. En este momento vamos a construir la función completa para las dos formas en las cuales nosotros podemos integrarlo. Pero también es importante que, así como hace referencia acá en la teoría, en donde en algunas opciones de la sintaxis puede ser opcional o es obligatorio, es ahí cuando nosotros utilizamos esta función anidada con otras, se hace solamente de la referencia, en este caso de la celda que nosotros queremos obtener, más en este caso el número de fila. Y es por eso que nosotros podemos obtener resultado, porque al anidarlo con otras funciones, las otras funciones son las que hacen las acciones, por ejemplo, del número de columna, ya que dentro de Excel nosotros tenemos como diferentes funciones en las cuales podemos utilizar. Pero eso van a ver poco a poco cómo lo van a ir trabajando, y vamos a poder seguir aumentando los argumentos de funciones siempre, siempre, para poder obtener el resultado que nosotros queremos. También, miren, es importante que ya ustedes empiecen a conocer que cuando nosotros tenemos una sintaxis en la cual estamos abriendo un corchete,
Es porque dice la teoría que cuando nosotros desplazamos hacia abajo, no andamos buscando una sola columna. Puede suceder o una sola fila. Puede suceder que nosotros andemos buscando más de una referencia, ya sea de fila o de columna. Entonces, en Excel, los corchetes se utilizan para que nosotros podamos hacer separaciones. Por ejemplo, mire, si ahí está el corchete y yo voy a buscar más de una referencia, yo le puedo decir, buscarlo en la columna 1, punto y coma. La siguiente celda a la cual voy a hacer referencia va a ser columna, por ejemplo, 3, o fila en este caso 3. Y es por eso que dentro de una sintaxis de función hace referencia a veces los corchetes. No siempre se utilizan. A mí se me olvidó mostrarles un ejercicio con la función buscar V, donde podemos no solamente tener un resultado referente en este caso a columnas, sino que podemos tener más de una sobre las informaciones. Pero voy a tratar de podérselos colocar en el libro que les voy a entregar para que lo trabajen y ahí les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo puedan también hacer. Permítanme que acá tengo un chat. Ah, no se preocupe, Wilber. Estoy entonces pendiente, cualquier cosa. No se preocupe, gracias por estar siempre. Muy bien, miren, entonces tenemos la siguiente forma, que sería en este caso de matriz. Dice que cuando estamos utilizando índice de matriz, va a devolver el valor de un elemento de una tabla o matriz, seleccionando por los índices del número de fila o columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante, en este caso matricial. Quiere decir que depende solamente de lo que sería una selección de rango. ¿Qué vamos a crear en la sintaxis? Sería la matriz, el número de fila y en este caso el número de columna. Si ustedes ven, acá no aparece el orden para poder colocar, porque estamos solamente utilizando una matriz. Igualmente tenemos las mismas opciones. Matriz es obligatorio, en este caso realizar la selección. Dice que si matriz contiene solo una fila o columna, el argumento del número, en este caso de fila o el número de columna, es opcional. Si la matriz tiene más de una fila o más de una columna y solo usar en este caso la referencia del número de fila o en este caso el número de columna, índice devolverá una matriz de toda la fila o columna en este caso de matriz. La fila es obligatoria a menos que el número de columna esté presente. Selecciona la fila de la matriz desde la cual devolverá en este caso un valor de fila o se omite. En este caso, el número de la columna si es necesario. Y al final, tenemos siempre que el número de columna puede llegar a ser opcional. Selecciona la columna de la matriz, desde la cual devolverá en este caso un valor si el número de la columna se omite y en este caso puede ser que no sea necesario. Entonces, esa sería la forma de poder trabajar lo que es la función índice, ya que tenemos en forma de matriz y en este caso lo tenemos de forma llamada también referente. Voy a pasar en este momento a compartirles lo que es mi libro de Excel. Vamos a trabajar acá tres ejercicios diferentes. Vamos a iniciar trabajándolo de una forma de matriz, que en este caso cuando dentro de las funciones existen dos sintaxis, en este caso diferentes, quiere decir que nosotros podemos utilizar lo que sería la función en el momento que nos convenga la información que nosotros tenemos. Si, por ejemplo, nosotros solamente tenemos un cuadro de información, entonces yo puedo utilizar la función índice como matriz. Pero en nuestra vida laboral, ustedes saben que no solamente consiste en una matriz, puede ser que tengamos diferentes sucursales y que entre todas estas sucursales me dé el resultado que yo quiero. Entonces, es ahí donde yo debo de seleccionar más de uno y es donde se vuelve como referencia la opción que quiero en este caso encontrar. Les voy a dar algunos tips. A mí me han ayudado mucho.
Y ya que ustedes están aprendiendo, y si ustedes nunca han utilizado esta función, esto les va a ayudar mucho. Ustedes ya entienden que cuando nosotros realizamos un conteo, no lo hacemos porque existe acá la columna A. Y porque esta es la primera, entonces desde ahí empezó a contar. Ustedes ya saben que eso no es obligatorio. Va a ser siempre y cuando, desde donde inicie la información que yo tengo. Y en este caso yo lo tengo desde la columna B. Y yo quiero que se den cuenta, miren, en el video que muestra la docente y que también es válido poderlo trabajar de esa manera, ella la selección lo hace solamente de los valores a los cuales andamos buscando. Y está correcto. Yo siempre les he dicho, no, nunca me voy a pelear con nadie si lo hace de lo contrario de cómo yo lo hago. Porque si el resultado es el correcto, entonces va a estar bien. Pero yo quiero acostumbrarlos a ustedes que cuando nosotros hacemos una referencia de matriz, los encabezados también deben de ir dentro de esa selección para que Excel entienda. Pero acá va, que nosotros debemos entender que si yo selecciono los encabezados, entonces el conteo de filas va a empezar desde mis encabezados y va a ser 1. Quiere decir que siempre la primera fila a la que haga referencia los valores numéricos o texto o operaciones que yo tenga ahí va a ser siempre desde la fila número 2. Entonces, miren, estos valores numéricos les ayudan a ustedes a poder hacer referencia de la fila en la cual ustedes van a buscar, ya que estos valores que se encuentran en fila, que también son valores numéricos, en ningún momento nos ayudan. Porque si yo me desplazo hacia abajo en la fila número 1, yo tengo lo que sería esta selección de celdas, las cuales he combinado para poder colocar un texto. Entonces, mi información comienza desde la fila número 7. Estar diciéndole a 7, 1, 2, 3, 4, entonces me costaría y hasta me puedo confundir. Entonces acá, miren, yo los motivo a ustedes que cuando vayan ahí a comenzar a utilizar esta función, sin ningún problema, coloquen el valor numérico que representa cada una de las filas, porque en su momento ustedes van a estar atrasados en querer encontrar ese resultado que corresponda a una fila específica y a una columna, y de esta manera, mire, se les va a hacer más fácil. Ah, fila 4, ah, fila 5. Porque si ustedes ven las columnas, no hace referencia a un valor numérico. Y aún así, aunque hiciera referencia, acá diría 2, 3, 4, 5, 6. Pero mi matriz comienza en la columna B como columna 1. Entonces, miren, al colocar acá los valores se hace más fácil. Y así usted va aprendiendo y va aprendiendo a poder, en este caso, trabajar siempre de la mejor manera. Entonces, acá tenemos un texto, el cual hace referencia al resultado que yo quiero acá. De esta manera, o de estos dos ejercicios que les voy a enseñar, que igualmente se encuentran en el aula virtual, yo acá lo único que hago es hacer algunos cambios. Está muy fácil, porque acá me está diciendo exactamente lo que voy a hacer. Ya vamos a hacer un ejercicio donde su jefe lo único que le va a decir, mira, yo quiero que me busque de la matriz número 2 el resultado, por ejemplo, de Susana, del mes de febrero. Y entonces ahí usted tiene que pensar, ¿cuál va a ser la matriz a la cual yo voy a hacer referencia, el número de fila y el número de columna, y aún así obtener en este caso el resultado? Pero vamos a iniciar con el primer ejercicio. Miren, yo voy a igualar acá, voy a colocar la función índice, y entonces, si ustedes pueden observar acá, la sintaxis me da las dos, como matriz o en este caso como referencia. ¿Qué voy a trabajar en este momento como matriz? Leamos la información que tenemos acá. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna. Entonces, voy a hacer la selección de todo el rango que tengo acá, desde F7 hasta F16, y ahora voy a colocar punto y coma. Si estoy trabajando como matriz,
yo debo de identificar en este momento el número de fila y en este momento el número de columna. Lo vamos a hacer todo completo. Entonces, quiero que se fijen que acá me está diciendo a la celda de la tercera fila. O sea, tercera fila, yo voy a colocar acá el número 3, punto y coma, en la segunda columna, o sea, número 2. Voy a colocar el número 2 porque me está haciendo referencia acá a la segunda columna. Primera columna, segunda columna. Ya que tengo la sintaxis completa, voy a cerrar mi paréntesis y al darle enter, quiero que puedan observar que la tercera fila de la segunda columna me está mostrando este valor que se encuentra acá, que en este momento lo voy a seleccionar, que sería 2000. A eso hace referencia la búsqueda de la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Acá ya me está diciendo qué es lo que voy a colocar. Hagamos el siguiente, miren, igualo, coloco la función índice. Y ahora dice, mire, primero voy a seleccionar porque sigo trabajando como matriz. Punto y coma. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Número 5, que va a corresponder a la quinta fila. Punto y coma. En este caso, cuarta columna. 1, 2, 3, 4. Que sería la columna E. Entonces, coloco acá 4. Cierro mi paréntesis y al darle enter, pueden ustedes observar que el resultado se encuentra acá. Ahí se encuentra el valor 2100. Pero acá, fácil, ¿verdad? Porque ya me están diciendo que a qué debo de tomar en este caso la referencia de la sintaxis para poder obtener el resultado que quiero. Voy a igualar para hacer el último. Y en este caso dice, busquemos en esta matriz la venta que corresponda a la celda de la segunda fila en la segunda, en este caso, columna. Coloco la función índice, hago la selección de mi matriz y ahora coloco punto y coma, segunda fila, número 2, debe ser siempre un valor numérico y en este caso, segunda columna, siempre el número 2. Cierro mi paréntesis y al darle enter, ustedes pueden observar que si me posiciono en la fila y en la columna, ese sería el resultado que estoy obteniendo, que sería 1000, que es el mismo que tengo acá posicionado. Esta sería la forma de poder utilizar la función índice en su forma matricial. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Ha quedado claro. Muy amable. Para los demás. Ha quedado claro. Gracias, les agradezco. Muy bien, miren. Gracias, Sergio. Muy amable, les agradezco. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. Quiero que vean, y nuevamente le vuelvo a decir, el colocar un valor numérico para hacer mejor una referencia no me va a decir a mí como usuario que es porque no puede. Al contrario, ustedes deben de ir buscando todas aquellas técnicas que les ayude a poder realizar las acciones más rápido. Si alguien viene y lo que hace es empezar a contar cada una de ellas, perfecto. Pero si yo considero que tengo mucho trabajo y yo necesito estar buscando información, entonces yo voy a buscar algo que me ayude. Y eso ayuda a poder colocar los valores numéricos para olvidarme que acá existen valores numéricos. No, no puedo tomar referencia a esos valores. Debe de ser de las filas y en este caso lo que representa desde donde inicia lo que serían las columnas. Nuevamente les vuelvo a decir, nosotros podemos tener una fila en donde he realizado una combinación, pero nuestro cuadro inicia desde la fila número 7 dentro de esta hoja.
Entonces, a lo que vamos a hacer referencia es a celdas no combinadas. Excel no entiende de celdas combinadas. Yo no entiendo por qué a veces, hasta para poder colocar solamente una información muy pequeña, lo que hacen es seleccionar dos celdas para poderlo colocar. Si la información representa algo muy pequeño, yo puedo dejarlo solamente en una fila y darle el ancho a lo que sería en la columna. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, información así como la que he colocado, ahí sí podría ser una referencia a la cual selecciono lo que serían todas esas filas para que la información esté bien. Pero hay muchos usuarios que están corto y siempre están combinando. Pero a la hora de trabajar ya funciones, llega un momento, por ejemplo, como estas funciones que no van a dar la respuesta. Y no es porque la sintaxis esté mala, sino porque Excel no comprende, porque existen en este caso dos celdas las cuales está combinado. Si es lo que está entendiendo que, por ejemplo, está la celda F1 y la celda G1. Eso es lo que comprende Excel. Pero él no comprende lo que yo estoy haciendo dentro de él. Hasta para poder desplazar, miren, a veces me he encontrado con unos cuadros que yo digo, ¿por qué combinaron? Se me hace más difícil poder estar desplazándome hacia abajo porque Excel me tira el error y me dice, Vanessa, no puedes ir seleccionado hasta abajo porque las celdas están combinadas y entonces lo que estás haciendo no funciona. Y entonces ahí tengo que estar arreglándolo, quitando esa selección cuando en ningún momento había la necesidad en este caso de combinar. Y es por eso que acá, miren, yo puedo combinar, está bien, porque voy a hacer en este caso la representación de un texto que conlleva la información que tengo acá. Pero nuestra selección siempre tiene que estar a lo que yo le llamo limpia, sin nada combinado. Todo en cada una de las celdas que representa en este caso la información. Si yo llegara a seleccionar desde acá, entonces primero me va a tomar en cuenta que esta sería la primera fila. Y entonces él no va a encontrar nada porque nuevamente lo vuelvo a repetir, cuando él desplace para abajo para irse a la búsqueda va a pasar esto. No va a trabajar columna por columna, sino que automáticamente va a ser la selección de todo. Entonces mucho cuidado cuando creemos cuadros de esta manera. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a cometer ahorita un error, voy a cometer en este momento un error para crear la función, para que ustedes vean en qué momento se puede llegar a cometer un error cuando estamos creando la sintaxis de esa función que Excel le llama índice de referencia. Al colocar nuevamente la función índice, ahora la vamos a trabajar como referencia. Entonces, fíjense acá, miren, índice me dice referencia, o sea que solo me dice la palabra referencia, pero ya les dije en la parte de la teoría que Excel entiende que la referencia hace a toda la selección de celdas no adyacentes o de rangos no adyacentes que yo voy a seleccionar. Para poder trabajar esta función, el paréntesis, miren que me abre acá de índice, es para la función. Pero yo debo de abrir otro paréntesis para poder colocar las referencias que me está pidiendo. Porque yo ahora tengo dos. Tengo la referencia de venta año 1 y tengo la referencia de venta de año 2. Entonces, en este momento, voy a seleccionar la primera referencia, porque así lo nombra la sintaxis. Voy a colocar punto y coma y voy a realizar la segunda selección. Si yo llegara a tener más de dos rangos a seleccionar, tendría nuevamente que colocar punto y coma y volver nuevamente a crear lo que sería la selección. Pero pónganse a imaginar que yo consideré por cómo tengo acá la sintaxis que yo no tenía que abrir ningún paréntesis. Y entonces queda de esta manera. Y entonces ya que hago la referencia, voy a colocar punto y coma, perdón, punto y coma,
Y ahora nuevamente, miren, sigue la sintaxis. Número de columna. Entonces, leamos lo que dice la teoría. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, o sea, que sería fila número 3, y la segunda columna, número 2. Entonces, debo de colocar el punto y coma porque ahora le está pidiendo el número de área. Y si ustedes ven acá, dice la segunda columna del año 2. Ah, ¿y dónde está año 2? Está acá. Y entonces, si hice la primera selección, esa sería referencia 1. Y si hice esta segunda selección, esa sería referencia 2. Entonces, acá me toca colocar 2. Cierro mi paréntesis pensando que así está correcto. Y entonces, cuando dé enter, ha indicado demasiados argumentos para esta función. Porque Excel no lo entiende de esa manera. No me está dando el resultado que quiero. Y acá la sintaxis está correcta. Entonces, miren, voy a colocar ahora un paréntesis acá. Voy a colocar ahora un paréntesis acá, miren. Y lo que está haciendo es, fíjense acá, miren, lo que está haciendo acá cuando yo no cierro en donde termina la última selección de referencia, es que lo único que estoy haciendo acá es cerrando el paréntesis que acabo de abrir, pero no el de índice. Voy a dar enter, miren. Vean ahora, hay un problema con esta función. No intenta introducir fórmula. Si escribes igual 1 más 1, la celda muestra en este caso 2. O para evitarlo, escribe un apóstrofe primero. Cuando es el primer carácter de un signo igual o un signo menos, Excel piensa que se trata de una fórmula. Entonces acá me está tirando una advertencia, voy a dar a aceptar. Y entonces quiere decir que ahora, mire, sí, voy a cerrar acá el paréntesis donde tendría que haberlo hecho. Porque cuando utilizo la función de índice como referencia, después de aperturar el paréntesis de la función, debo de abrir el paréntesis al que hace referencia a las dos matrices, colocar una separación siempre de punto y coma, el número en este caso de fila, el número de columna y el área que corresponde al año que me está pidiendo, que en este caso sería año 2. Voy a dar enter y ahora sí, quiero que ustedes puedan observar que ahora tengo la respuesta correcta. Hay dos formas en las cuales me va a tirar el error. Cuando yo no cierro, no abro paréntesis entre lo que es la referencia. Y dos, cuando solamente cierro al final el paréntesis y abro en este caso el paréntesis al inicio para poder colocar las referencias y no lo cerré. Me va a tirar este error. Y si, por ejemplo, miren, no, tengo tres errores, ya me acordé del tercero. Muy bien. Abrí el paréntesis de índice de la función índice, abrí el paréntesis de la referencia y cerré el paréntesis, miren, pero no cerré el último paréntesis. Porque nosotros estamos acostumbrados a que las funciones básicas, al darle enter, automáticamente me tira. Pero cuando estoy utilizando esta función, que ya son funciones llamadas de intermedio, ya más adelante ustedes van a saber cuáles son las funciones de avanzado de Excel, pero estas ya son las funciones de intermedio de Excel. Y entonces fíjense acá, miren, voy a dar enter. Tampoco me va a dar el resultado automáticamente. Porque me dice, mire, ahora sí, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. Dice que la función índice, al aperturar el paréntesis de la función, debemos también de cerrarlo al final. O sea que acá Excel me está diciendo que es obligación cerrar el paréntesis. Porque si yo no lo cierro, me va a tirar también una advertencia. Y entonces yo le voy a decir, perdón, Excel, le voy a dar que sí y siempre me va a dar ahora sí el resultado. Pero si yo no estoy cerrando al final el paréntesis, siempre me va a tirar corrección.
Y entonces yo no debo de permitir que me diga corrección porque yo estoy haciendo bien la sintaxis. Lo que debo de empezar a recordar es que mi paréntesis al final debe de cerrarse. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Me dicen, por favor. Ajá, ¿ha quedado claro o tienen alguna consulta? Gracias, Salvador. Para los demás, gracias, Edwin. Muy bien. Hoy vamos a hacer más rápido este segundo ejercicio y el tercero me ayudan ustedes. Voy a igualar, voy a colocar la función índice. En este caso, debo de aperturar el paréntesis y voy a hacer la primera selección, punto y coma. Realizo en este momento la segunda selección y voy a cerrar en este momento mi paréntesis y voy a colocar punto y coma. Ahora dice acá, busquemos en esta matriz la venta que corresponda a la celda de la segunda fila y la tercera columna. Segunda fila va a ser número 2, tercera fila va a ser número 3 y el año 1 que hace referencia a la primera selección de celdas que he hecho de rango. Entonces voy a colocar ahora 1, voy a cerrar en este caso, perdón, mi paréntesis. Y ahora voy a dar enter y automáticamente estoy obteniendo resultados. Quiero que ustedes visualicen acá que he colocado un color de referencia para que ustedes puedan observar fácilmente que el resultado es correcto. Para las ventas de año 2, para el primer ejercicio, acá está marcado el color que sí da el resultado que nosotros tenemos. En la segunda, perdón, sería en este caso en la tercera fila. Y la segunda, en este caso, columna. Ahí está el resultado. Y para este que corresponde a ventas años 1, ahí está, miren, nuestra segunda fila y nuestra tercera columna. Y es ahí donde estamos obteniendo exactamente este valor que se encuentra acá. Ahora ayúdenme a realizar este otro ejercicio. Vamos a leer ahorita la teoría. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y la cuarta columna del año 2. Voy a igualar de mi parte. Voy a iniciar colocando la función y ahora les pregunto qué debo de hacer en este momento. ¿Qué debo de hacer en este momento? El paréntesis. Ah, muy bien. Voy a abrir en este momento el paréntesis y ahora, ¿qué voy a hacer en este momento? Ajá, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Alguien más que me ayude? Ajá, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿O no ha quedado claro cómo poder trabajar esta función? La referencia de la fila y la columna. Muy bien, no, no, porque la referencia de la fila y la columna va hasta después. ¿Qué debo de hacer en este momento? Seleccionar el rango. Ah, muy bien. Voy a seleccionar el primer rango, punto y coma, y ahora voy a seleccionar el segundo rango. Ahora sí, me dicen que continúa en este momento. Pueden ver la sintaxis en la barra de fórmula. Pues sí, punto y coma y la referencia de la. Muy bien, que en este caso sería número 2 de fila y de columna, ¿cuál sería? ¿Cuál está diciendo ahí? Sería la cuarta. Muy bien, sería número 4. ¿Y cuál sería en este caso la referencia de las matrices que tenemos? ¿1 o 2? Sería la dos. Muy bien, vamos a cerrar en este momento nuestro paréntesis
Y pueden ustedes observar acá que el color indicativo que tiene 20 años 2 es el mismo resultado que nosotros estamos obteniendo acá. Como les vuelvo a decir, esta función en este momento ustedes la están conociendo de forma básica en cómo nosotros podemos obtener este resultado, pero quiero mencionarles que la mayoría de veces esta función se utiliza con otras para poder obtener ese resultado que de repente acá nos está costando buscar el número de fila o el número de columna, se nos olvidó colocar los números y ahí tenemos que estar contando para poder identificar qué es lo que andamos buscando. Entonces, dentro de esta función, también se puede agregar una en la cual se llama coincidir. Esta función lo que hace es buscarme la coincidencia, ya sea de la fila o la coincidencia en este caso de la columna. Y entonces, teniendo esos dos resultados que necesito rápido, la función índice funciona, valga la redundancia, mejor. Pero en este momento debemos de basarnos a lo que ustedes consideren más fácil. En mi caso, colocar estos valores numéricos tanto para las filas o para las columnas me ayuda, ya que en mi vida laboral no trabajo con 16 filas o con 10, sino que llego a trabajar hasta con 40, 50, 80, 100, 200. Y entonces yo debo de tener un valor que me indique más rápido lo que ando buscando, tanto para las filas como también la representación de valor numérico para lo que sería nuestra columna. Vamos a hacer acá este último ejercicio, solo déjenme acá bajar un poco. Muy bien, miren, voy a igualar, voy a colocar en este caso la función índice. Nuevamente tengo que abrir acá mi paréntesis, voy a realizar la primera selección, punto y coma, realizo en este caso la segunda, perdón, la segunda selección. Cierro lo que sería mi paréntesis, voy a colocar punto y coma y ahora me dice que voy a ir a buscar la última fila, que en este caso sería la número 10 a la que va a hacer referencia y la segunda columna que sería el número 2 del año 2, que en este caso el número de área sería 2. Voy a cerrar en este momento mi paréntesis. Y al darle enter, quiero que ustedes puedan observar que tengo en este caso el valor indicado aquí. Automáticamente, nosotros estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Cuando nos indica fácilmente lo que sería la referencia de la fila y de la columna para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Hoy sí queda más claro para todos cómo poder utilizar esta función. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Gracias. Ahora quiero explicarles algo. Miren, importante y grábense esta información que les voy a dar y ya, ya hice un cambio. Quiero que se den cuenta la barra de información. No porque la matriz que estoy seleccionando acá, el ejercicio tiene la misma información, nombre, enero, febrero. Creo que los nombres también son iguales, pero yo acá agregué algo más. Agregué dos filas de más en la venta año 2. No debe de ser esta función lo que llamamos cuadrato, o sea, las mismas filas que tiene que tener la primera matriz es las mismas filas que tiene que tener la matriz 2. No. Puede suceder que mi primera matriz tenga solamente 20 filas y la tercera tenga 100. Está bien. Porque acá la función va a hacer referencia al número de fila y el número de columna y en este caso a lo que hace referencia de cada una de las matrices que tengo acá.
Entonces acá hice un cambio, coloqué fila número 12, que es hasta donde llega la información que tengo acá. Lo voy a colocar porque se me olvidó acá, pero es exactamente, miren, la fila número 2. Pero acá yo tengo hasta la fila número 10. Entonces, no debe de ser el mismo número de filas para todas las matrices. Puede cambiar en su momento cuando nosotros estemos seleccionando. Y si ya existe un número de fila y existe un número de columna, igualmente él lo va a encontrar. Esto puede ser para fila de aumento o puede ser también para aumento de columna. No debe de ser idéntico. Solamente va a ser idéntico cuando ustedes utilicen, por ejemplo, lo que vamos a ver ya la última semana, que son tablas dinámicas, y que nosotros necesitamos crear más de una, dos tablas en una sola tabla dinámica. Ahí sí, porque ahí sí nos exige Excel que el número de columnas debe ser igual al número de filas para poder obtener resultados. Pero para estas funciones, no. Yo puedo tener en una 20 filas y en la otra 40 filas y no hay ningún problema. Siempre vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Esto era lo último que quería explicarles para lo que es la función. Hasta el momento, los dos ejercicios que les he explicado, tenía la información, cómo poderla encontrar, todo muy bonito porque puedo leer y entender qué es lo que necesito. Pero esto no va a suceder ya en nuestra vida laboral. En ningún momento nos va a decir, mira, coloca, ¿verdad? Que debes de buscar en la matriz. No, no les voy a mentir, eso nunca va a suceder. Entonces, fíjense acá, miren, es por eso que les traigo este ejercicio, que es lo único que vamos a poder digitar rápido cuando nuestra vez nos está diciendo qué es lo que quiere encontrar. Producto 3 de febrero A, lo único que nos está diciendo. Producto 4 de marzo B. Esta es la información tal vez precisa que usted va a poder colocar o aprenderse, memorizarse rápidamente para poder encontrar ese resultado. En ningún momento vamos a tener el ejercicio donde nos va a ir explicando paso a paso cuál es el número de columna o el número de fila. No, no va a ser así. Nos está pidiendo producto 3 de febrero A y nos está pidiendo producto 4 de marzo B. Ahora sí me van a entender ustedes la importancia de estos valores, en este caso numéricos, que se encuentran acá y que nos ayudan mucho. Si todo ha quedado claro como se los he venido explicando, y ya que acá vamos a trabajar lo que es la función índice como referencia, porque tenemos dos matrices, yo voy a iniciar igualando y colocando la función índice. Y también le voy a abrir acá el paréntesis. Les pregunto, para la primera matriz, ¿desde dónde debo de seleccionar? Teniendo no una celda en la B2 que no tiene ninguna información, ¿puedo seleccionarlo desde ahí? ¿O para este ejercicio requiero seleccionarlo desde la palabra productor 1? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuando hay una celda vacía, aún así puedo seleccionarlo todo hasta mi encabezado? ¿O acá solamente requiero seleccionar la información desde productor 1? ¿Qué piensan? ¿Qué consideran ustedes como respuesta desde dónde tengo que seleccionar con lo que les acabo de decir? Puede seleccionarlo ahí, como no hay celdas combinadas, como ya he dicho. Así es, Salvador. Correcta la respuesta. Así es. Yo puedo seleccionar acá y Excel siempre va a entender que yo tengo 5 columnas y que tengo 6 filas. Independientemente que exista una celda vacía, lo que acaba de decir Salvador, mientras no esté combinada, yo puedo seleccionarlo porque se va a decir, ah, no, aquí no hay nada, paso a la siguiente. Eso es lo único que pasa. O que yo cometa el error de colocar, por ejemplo, fila 1 de columna 1, y entonces, ¿qué va a aparecer ahí? En blanco. Porque no hay ninguna información. Hasta que yo coloque una información ahí, entonces él va a entender
que sí existía. Pero lo contrario, yo puedo realizar la selección completa, exactamente como acaba de decir Salvador. Entonces, ahora sí, miren, voy a seleccionar ahora, después de colocar el punto y coma acá. Y entonces ahora ayúdenme a ustedes, cierro mi paréntesis, coloco punto y coma. ¿Cuál sería producto 3 de febrero A? ¿Cuál sería el número de fila? Ajá, ¿cuál sería el número de fila? ¿Cuál sería el número de fila? Vamos a ver. Así es fila número 4. Porque recuérdense que siempre la fila número 1 va a corresponder a mis encabezados porque así lo selecciono. Ahora díganme el número de columna, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el número de columna? Así es, sería número 3. Me está diciendo febrero A. ¿Cuál sería acá el número de área? ¿Alguien más que me conteste? ¿Cuál sería el número de área? Ajá, ¿cuál sería el número de área? Así es, sería número 1 acá, miren, sería 1. Ahora sí, cierro mi paréntesis y al darle enter, miren, acá tengo el resultado. Hoy no lo marqué, ya que de repente a nuestros compañeros, si ellos han creado el cuadro, no les gusta que nosotros estemos colocando, por ejemplo, acá un color, yo debo de entender que lo hice bien. Y ya que lo hice bien acá, yo entiendo que acá se encuentra el resultado del producto 3 de febrero, en este caso A. Ahora busquemos producto 4 de marzo B. Voy a igualar, voy a colocar en este caso la función índice. Voy a abrir mi paréntesis. Ya sabemos la selección que debemos de realizar. Y en este caso la siguiente selección. Voy a cerrar mi paréntesis, voy a colocar punto y coma. Y ahora les pregunto, ¿cuál sería el número de fila? Ajá, ¿cuál sería el número de fila que voy a colocar acá? Número 5. Así es, muy amables, gracias. Sería el número 5. ¿Y cuál es el número de columna? ¿Cuál es el número de columna? Ajá, muy bien, gracias, Edwin. Sería el número 4, miren. Ahora, alguien que me diga cuál sería el número de área. B. Pero Dos, que dos, dos, dos. Dos, así es. Pensemos siempre el valor numérico que ha representado en este momento lo que es la sintaxis. Aunque nosotros estemos viendo ahí categoría B, pensemos en valor numérico. Empiecen ya a pensar en ese valor numérico, pero en este caso sería 2. Muy bien, miren, voy a cerrar en ese momento mi paréntesis y pueden acá observar que sí o sí, gracias, Erwin, sí o sí, este es el resultado porque he trabajado bien lo que es la sintaxis. Ese es el producto 3 de febrero A, ese es el producto 4 de marzo B. Y ustedes ahora ya pueden utilizar la función índice de dos formas diferentes, ya sea de forma matricial o en este caso de forma de referencia. ¿Cuál es la que más se utiliza? De forma de referencia. Porque ya en nuestra vida laboral no solamente tenemos un cuadro, sino que podemos llegar a tener hasta 3, 4 cuadros. Según la información que andemos buscando, ahí la vamos a encontrar. Y más adelante van a aprender a poder utilizar esta función con anidada con la función coincidir, que es mejor, porque ella me va a tirar cuál sería la columna, cuál es la fila a la que quiero, y índice me va a ayudar a obtener el resultado que ha dado la función, por ejemplo, de coincidir.
¿Ha quedado ahora claro para todos cómo poderla trabajar o aún así tienen alguna consulta? Ha quedado claro. Gracias, Neri. Para los demás, muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les deseo un feliz fin de semana. Por favor, trabajen en el aula virtual y nos vemos, primero Dios, el día lunes para poder finalizar sección 2. Pasen feliz noche a todos y feliz fin de semana. Gracias, igual, feliz noche. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches. Vamos. Buenas noches a todos.